hacemos semana a semana, vamos a recibir con mucho gusto al director de Factum, Eduardo Bottinelli. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Bueno, en este caso, Factum y Eduardo Bottinelli creo que van a hacer punta con algo que va a ser tema. Falta poco más de un año para las internas, falta mucho y no falta tanto, ¿no? Porque ha resurgido esa posibilidad de que en algunos departamentos se pueda crear o reeditar el partido de la Concertación a nivel de todos los departamentos o de algunos en especial. En Salto uno va a Salto y dice, bueno, si los blancos y los colorados se hubieran unido, no perdían, para que se entienda por dónde viene. Bueno, ¿cómo sería el proceso para que este sistema se pueda aplicar, Eduardo? Bueno, bien, lo primero tiene que ver un poco con las reglas de competencia, que son distintas cuando vemos el ciclo, o sea, el ciclo electoral tiene distintas partes. Las elecciones internas que tienen repercusión sobre las elecciones departamentales y sobre las nacionales, y a diferencia de las nacionales, las departamentales va con el sistema viejo, digamos, de candidaturas múltiples adentro de un partido y sin segunda vuelta. Mientras en las elecciones nacionales se llega con un candidato único para cada uno de los partidos y con la posibilidad de segunda vuelta, en las elecciones departamentales son candidaturas múltiples dentro de cada partido que compiten. Qué buena observación, es ley de lema. Claro, entonces. Es decir, acumulan por lema. El candidato o candidato intendente que sale electo es el más votado del partido más votado. Exactamente, ¿no? Entonces, como era antes. Como era antes la elección nacional. Bueno, esa es una diferencia importante para lo que viene, digamos, a colación, digamos, de la elección departamental. Lo otro es que hay que generar un nuevo lema, o se utiliza el Partido de la Concertación o se genera uno nuevo. Ese nuevo lema necesita una autoridades, necesita registrarse ante la Corte Electoral con 1000 firmas para presentarse y formalmente conformar ese nuevo partido, y después tiene la obligación de presentarse en las elecciones internas del 25 de junio del año próximo y obtener un mínimo de 500 votos. Recordemos que en la elección interna pasada el Partido de la Concertación no alcanzó los 500 votos por un tema interno de no ponerse de acuerdo en apoyarlo y por lo tanto no pudo utilizarse. Eso puede reeditarse a partir de ahora, pero necesita participar en las internas y obtener 500 votos. Y hay un dato que es muy relevante para el armado de una posibilidad de este tipo. Ninguna persona que se presente a algún cargo en las elecciones internas por un partido puede presentarse a ningún cargo en las elecciones nacionales ni departamentales por otro partido. Esto es, si alguna persona figura como candidatura, precandidatura presidencial de alguno de los partidos, o para el órgano deliberativo nacional o el órgano deliberativo departamental por alguno de los partidos, no podría presentarse por este otro. Entonces, ahí hace a cuál es la conformación. Tenés que guardar algún cuadro importante. Y bueno, hay que. ¿Y a quién convencés para que se quede afuera? Bueno, claro. Ha habido algunas instancias anteriores donde para las elecciones internas no se presenta la persona en sí, pero sí alguien con el mismo apellido, ¿no? Y por lo tanto puede figurar, o sea, no figura personalmente, pero sí está presente su apellido, ¿no? Esa ha sido una forma, digamos, de saltear de alguna manera eso para guardar justamente ese nombre para utilizarlo. Sí puede presentarse en octubre a cualquier candidatura por un partido y en mayo ir por otra, en la departamental, pero no en la interna de junio del año próximo. Bien, Eduardo, ¿y qué departamentos podrían tener entonces esta influencia o de alguna forma le podría ser útil tener un partido de coalición, tener una coalición de diversos partidos, mejor dicho, en base siempre a lo que fueron los resultados de las elecciones anteriores? Sí, si miramos el cuadro de lo que fueron las elecciones anteriores, podemos ver que teniendo en cuenta que una nueva coalición, una nueva concertación o los distintos nombres que se están manejando fuera conformada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y eventualmente también el Partido Independiente, bueno, ahí aparecen los departamentos donde el Frente Amplio hoy es gobierno departamental con la posibilidad de disputarla con mayor fuerza. Eso es Montevideo, Canelones y Salto, con la particularidad además que en Salto, el caso de Andrés Lima, y de Canelones, el caso de Yamandú Orsi, no pueden ir a la reelección. Es decir, necesitan también generar una figura para reemplazarlo. Entonces,
la primer meta, digamos, que podría tener este partido de coalición sería disputarle al Frente Amplio las que ya tiene. Una segunda instancia son intendencias que hoy tiene el Partido Nacional, pero que en las últimas elecciones ha sido muy pareja la disputa. Claramente ahí aparecen Paysandú, Río Negro y Rocha, donde de alguna forma una coalición podría oficiar de alguna forma de respaldo para que se mantenga o para que el Frente Amplio no acceda a esas intendencias. Recordemos el caso de Rocha, que ganó por 1.300 votos, y Cabildo Abierto, yendo adentro del Partido Nacional, sumó 4.000, o sea, el candidato de Cabildo Abierto adentro del lema Partido Nacional. Y eso hizo la diferencia. O sea, ese tipo de resultados tan ajustados, bueno, pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro en el caso de una coalición, ¿no? Y después tenemos otros donde en realidad no tendría un efecto mayor, digamos, porque son departamentos donde el Partido Nacional tiene una mayoría propia, digamos, para acceder, o el caso de Rivera en el Partido Colorado, ¿no? Es decir, bueno, si vamos a Artigas, Soriano, Colonia, San José, Flores, Florida, Durazno, La Valleja, Tacuarembó, Cerro Largo, 33 y Maldonado, ¿no? Todos esos departamentos que hoy están, son 12 intendencias blancas, y de las cuales tiene mayoría propia, en realidad sería un respaldo si se hace en todos los departamentos, y el caso de Rivera, que decía que el Partido Colorado tiene un claro favoritismo. Un dato interesante ahí es que de las 12 intendencias blancas, estas que tiene mayoría propia, digamos, hay 5 intendentes que no pueden ir a la reelección. Así como decíamos, bueno, el caso de Lima o de Orsi, en el caso del Partido Nacional también hay algunos que no pueden ir a la reelección, que son Caram en Artigas, Moreira en Colonia, Vidalín en Durazno, Fernando Echeverría en Flores y Enrique Antía en Maldonado. Entonces, la ingeniería esta tendría, por un lado, la posibilidad de disputarle al Frente Amplio las que tiene. Por otro lado, generar algunos mecanismos que de alguna forma aseguraran o tendieran a asegurar que el Frente Amplio no ganara, y otras donde las posibilidades de la coalición no afectan en forma importante, digamos, el posible resultado de que sigan siendo el Partido Nacional o el caso de Rivera, el Partido Colorado. Me quedé enganchado con tu intervención anterior con este juego bastante delicado de las internas y las departamentales. ¿Hay alguna cosa más que, por ejemplo, podamos decir de eso? Bueno, las reglas están bastante claras y es algo que hay que tener presente para llevar adelante un mecanismo de este tipo, digamos, alguna forma de reeditar lo que fue el partido de la Concertación o nuevos lemas como fue, como se está hablando, ¿no? De la coalición multicolor, la coalición republicana, la unión republicana. Lo que hay otro tema político atrás de esto que también tiene que resolverse, más allá de lo formal y de los cuidados, digamos, en términos de las candidaturas, y que no es menor, es que, así como decía la ley de lemas, digamos, ¿no? Es decir, múltiples candidaturas, en realidad es hasta 3 candidaturas. Seguro. Por cada lema. Eso no, significa 8 colorados como pasaba en Canelones hace 30 años. Claro, entonces, como son hasta 3 candidaturas por cada lema, ese nuevo lema podría tener un máximo de 3 candidaturas. Por lo tanto, hay un paso de negociación política de ver cómo se negocia esos 3 nombres en cada departamento. Es decir, bueno, es uno de cada partido, pues si son más de 3 partidos ya no sería. ¿Cómo se resuelve esa oferta electoral? Va a ser otro de los puntos a considerar. Bien, Eduardo, muchas gracias por hoy, por este análisis, y bueno, será motivo de otra columna, algún otro tema en los próximos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.